La secretaria fuma y habla por teléfono. Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No, no es el cambio de la dirección, el cambio es un cambio de horario que hay. En vez de las 4 es a las 3, la pasamos para las 3. A ver, espérame un minuto. ¿Cómo estás? ¿El coronel no está? No lo vine a ver a él. Hablamos más tarde. Gracias. ¿Quieres tomar un café? ¿Escribí los discursos vos? ¿Cómo? Si escribí los discursos. Bueno, sí, a veces lo ayudo. Si no te gustó, puedes decírselo. Ya se lo dije. Es muy buen orador, no hace falta que lea. ¿Sabes qué pasa? Hay días en los que él tiene que decir 3 discursos. ¿Vos acaso no lees en la radio? Y no por eso nadie. Yo lo que no entendí es eso del vibrante cantar del yunque. ¿Sos poetisa? No me ofendas. Si te molesta, puedes hablarlo con él. A lo mejor él quiere cambiar todo su gabinete, porque a vos no te gusta. Podría ser, no estaría mal. Vos sabés las cosas que se dicen de vos. De vos también se habla mucho, me da igual. Que siempre está cerca de hombres poderosos. ¿Qué? ¿Vos no? Yo lo que digo es que no hace falta que lea poesía. Mira, acá hay de todo. Nacionalistas, anarquistas, socialistas, radicales, milicos. Acá está empezando algo nuevo. ¿Qué está empezando? Algunos ya lo llaman peronismo. El odio. Coronel Don Juan Domingo Perón, jura por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos... El nuevo presidente de la nación, general Don Edelmiro Farrell, le ha tomado juramento como vicepresidente al coronel Juan Domingo Perón. Sí, juro. Que asume además como ministro de guerra y que mantendrá a su vez el cargo de secretario de trabajo, en el que se destaca por su intensa actividad en defensa de los derechos laborales. Una lujosa residencia. Eva baja por la escalera de mármol. Mujeres elegantes conversan sin darle participación. Ella se acerca a Juan, que conversa con sus camaradas. Señor presidente. Señorita. Por favor, no se interrumpan, que me aburren muchísimo las conversaciones con las mujeres. ¿Qué decía Ábalos acerca de esas armas secretas de Hitler? De la guerra hablaba. Va a haber que tomar una opción. Y seguramente no va a ser por el comunismo. El mayor desafío de nuestra revolución es mantenernos equidistantes de ambos. Absolutamente. En cualquiera de las dos opciones seríamos esclavos, mercante. En el aeropuerto llega el funcionario norteamericano de la embajada. Señor Bramen, siempre un placer. Gracias. Un gusto verlo. Este tiempo de locos. Sí, me imagino. Pensé que íbamos a estrellarnos. Sí, lamentablemente el clima está fuera de mi control. Los argentinos le llaman a esto la tormenta del sur, la sudestada. Lo llevaremos a su hotel y así puede relajarse. No es Nueva York, pero al menos es limpio. ¿Cómo tengo que llamarlo? ¿Ministro? ¿Vicepresidente? Nunca estuve con una persona que tuviera tantos cargos juntos. En su despacho, Juan conversa con el embajador. Iré al grano. Coronel Perón, al declarar la guerra a Alemania y a Japón, también su gobierno ha incautado bienes y empresas de ese origen. Así es, embajador. Precisamente mi gobierno cree tener derechos merecidos sobre esos bienes. Reclamamos la reasignación de esas empresas al Estado americano. ¿La reclaman? Lo exigimos oficialmente. ¿Es esa su única preocupación? No. También nos preocupa el tema de las aerolíneas, ya que tienen una importancia cada vez mayor para la integración del mundo. ¿
Reclaman la liberación del espacio aéreo. Para poder operar desde Argentina a otros países del continente. Las empresas japonesas y las alemanas y las aerolíneas norteamericanas yendo de acá para allá, solo eso. ¿Y todos esos aportes a cambio de qué, embajador? Mi gobierno sabe reconocer a sus amigos. Qué bien. Vea, Perón, Washington no pondría ningún inconveniente para una eventual candidatura a la presidencia. Suya, por supuesto. Juan le ofrece un cigarrillo. Condal. 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 Juan conversa con Ábalos, militar de jerarquía. Lo que le estoy diciendo refleja la opinión de muchos camaradas, Juan. Pero a ver, ¿qué tienen contra Eva? No es Eva, es la relación. Lo que usted haga o deje de hacer es un ejemplo para la oficialidad. ¿Oficialidad? ¿Pero usted me está hablando del ejército que tuvo el escándalo de los cadetes del colegio militar? ¿O se refiere al presidente que bragueteaba pendejos? ¿Acaso me estoy cogiendo un pendejo yo? Me pudre tanta hipocresía. ¿Qué quiere que le diga? No sé, ¿qué quieren que haga? Que dé el ejemplo, nada más. Este es el ejército del general San Martín. ¿Y qué hay del amante que San Martín tenía en Lima? No sea ridículo, hombre. No había radiofonía ni revistas. Usted sale a cada rato con ella. Va a la radio, da discursos al lado de ella. La revolución también se hizo en nombre de la moral, Juan. De la familia. Moralizar el país. ¿Por qué no lee sus propios discursos de hace un año? Está bien, me caso. Me caso y se soluciona. No es la mujer que se espera al lado de un hombre con su responsabilidad. Es una comediante, Juan. Ni siquiera es una Duarte. Es hija ilegítima como todos sus hermanos. Usted lo sabe. Así que el ejército de San Martín se dedica a investigar el pasado de una chica de pueblo. ¿No le da vergüenza, Ábalos? Desde la otra sala, Eva escucha. Piénselo. Piénselo. Lo que yo le digo es por el bien de todos. Ábalos se retira y se encuentra con Eva, que lo mira desafiante. Lo siento. Buenas noches. Eva habla por radio. Soy una mujer como ustedes, madres, esposas, novias o hermanas. De mí nació el hijo que está en los cuarteles, o el obrero que forja una Argentina nueva. Ay, veo la gente moverse y esa gran ciudad de sangre y carne que es un pueblo echarse a un camino bajo la conducción de los nuevos y vigorosos líderes de la revolución. Sus compañeros hablan en secreto. Eva, hermosa, conmovedora. Bueno, ya vamos, ¿eh? Muy bien, querida, ¿eh? Cada vez mejor. Se hace tarde, Eva, ¿vamos? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué pasa? Llaman, dicen cosas. No tiene importancia, vamos, se hace tarde. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué dicen? Decime qué dicen. Bueno, alguna gente es de la contra. También, ¿qué quiere Eva? ¿Y qué dijeron? Vamos, Eva. ¿Me vas a decir o no me vas a decir? Decime. Bueno, el último que llamó dijo que usted es una alcahueta. A cualquiera. Decime exactamente las palabras que te dijeron. Decime. Eva, ¿para qué? Déjame, Pierina. Dijo que es una puta, la mantenida de Perón. En su casa, Eva mira diarios.